Joaquín Hahn es un biólogo de profesión y de corazón. Quiere decir que a estas alturas de mi vida y después de hacer tantas cosas, hay algo a lo que siempre regreso cada vez con más pasión, y es mi gusto, mi amor por la naturaleza, el deseo de explorarla, protegerla. Ese es, digamos, esa es la esencia de Joaquín Hahn. Estoy casado desde hace 30 años con Clara Inés de Castro, quien es psicóloga y música. Es mi conciencia, mi columna vertebral, es el pie a tierra de mi hogar. Joaquín es una persona que se da a los demás, y así se daba a sus estudiantes, y hoy en día que también lo he tenido la oportunidad de tratarlo pues en la universidad, sigue siendo así. A quien pueda ayudar, lo ayuda, generoso. Siempre fue así de profesor y creo que eso lo caracterizó y lo recordamos siempre por eso. Su grandeza, su inteligencia y a la vez su sencillez y toda la generosidad que él tiene. Llegué a la docencia por circunstancias, por casualidades. La verdad, quería ser investigador, quería trabajar en campo. Sin embargo, en el año 80, 1980, en enero, creo que en estos días, se presentaba una vacante en la Universidad del Norte. Yo estaba en Bogotá y me llamaron a ocupar la vacante supuestamente por 2 años. Y me vinculé de esa manera a la cátedra de bioquímica, que en esa época estaba en la División de Ciencias de la Salud en Medicina, y comencé a dictar clases de bioquímica, que era algo que yo nunca había planeado. Un momento de cuando yo era fundamentalmente un docente de aula, de clase, lo más gratificante en esos momentos era la aceptación que tenía mis clases, mi forma de dar las clases con los estudiantes. Yo era en esa época a veces menor inclusive que mis estudiantes, entonces ese trato muy cercano fue muy gratificante. Si lo miro ya más en perspectiva, años más tarde, lo más gratificante es que uno, años después, termina trabajando con sus ex estudiantes. Ocasionalmente los estudiantes son los jefes de uno, uno es paciente de sus estudiantes o cliente, y encontrarse con quienes fueron sus estudiantes 30 años después, y si la persona ya madura y te dice, mira, todavía recuerdo la clase aquella que tú dabas y la forma como manejabas la tiza de color, o recuerdo el examen, o tú fuiste un profesor que me marcó muchísimo, eso es inmensamente gratificante. Entonces, hay como esos dos momentos de alegrías cuando uno es docente. Emplearía una palabra para describir, y la palabra es soñador. Todas las grandes actividades, todos los grandes emprendimientos, los grandes resultados empiezan con un sueño. Y Joaquín considera que todo es posible, o no solamente lo considera él, sino que lo transmite. Entonces es una persona que motiva siempre a avanzar, y de la única forma que es viable, que es trabajando en conjunto. Él siempre tiene la capacidad de poder conectar y presentar a las personas que son precisas para poder desarrollar los proyectos. Joaquín, cuando llegó, era esa extraña mezcla de alemán, pastuso, con aspiraciones de costeñizarse. Y no sabía bailar. Nosotros aquí en las fiestas universitarias lo veíamos cuando recién llegó, que no sabía bailar. Pero yo no sé quién le enseñó. Lo cierto es que cuando ya dejamos de ser sus alumnos, que nosotros ya pasamos a segundo año, Joaquín se integró mucho al grupo de nosotros porque habían varios egresados del colegio alemán que se hicieron amigos de él. Y él asistía a todas las clases, a todas las fiestas de cumpleaños, de fin de semestre con nosotros. Y cuando lo volvimos a ver a los 6 meses, Joaquín bailaba ya perfecto. Entonces yo doy testimonio de que sí aprendió a bailar de verdad y bueno, tiene su alma caribe. Yo creo que se enamoró del Caribe también, Joaquín.
Joaquín es un decano muy humano. Si bien genera respeto por todo el conocimiento que tiene, las jerarquías se quedan un poco de lado. Él es un decano de puertas abiertas, siempre atento a escuchar las buenas ideas y apoyarlas. Él siempre se centraba en dar confianza al estudiante para que uno pudiera hacer preguntas, y eso permitía, esa interacción permitía que fuera una clase muy novedosa, diferente a la que hacían los otros docentes en su momento. En aquel entonces pues no había videovines ni este tipo de ayudas, sino que se utilizaba pues mucho el tablero, hacía muchos dibujos, hacía cuadros gráficos que permitían que el estudiante pues se acercara más a la asignatura de biología, que era la que dábamos con Joaquín Hahn en su momento. Fue un excelente profesor, la verdad, creo que toda la promoción guardamos los mejores recuerdos de Joaquín. La preparación de clases en esa época era, digamos, tenía muchas similitudes con hoy en día, pero había una cosa que era radicalmente diferente, y era, como decíamos ahora, era una forma, hoy día diríamos, muy primitiva de dar las clases, porque no había ayudas audiovisuales, no había internet, no había televisión, en los salones de clase, digo. No había computadores, no había PowerPoint. Entonces las clases se dictaban con tiza y tablero. Ese era el instrumento principal. Y los laboratorios, que ya eran otra cosa, ¿verdad? Entonces la preparación de esas clases le implicaban a uno mucho tiempo para saber cómo usaba el espacio del tablero, porque eran unos tableros muy grandes. Y lo que me acostumbré a hacer en esa época, que me sirvió muchísimo y mis estudiantes siempre lo valoraban muy positivamente, era, uno, yo me dictaba a mí mismo las clases todos los días. Usaba mucho tizas de colores, porque había que trabajar mucho con fórmulas, imágenes de órganos. Entonces yo les dibujaba el hígado de rojo y la reacción X de amarillo, y trataba de mostrarles de esa manera. Y eso me implicaba preparar muy bien las imágenes que yo dibujaba en el tablero. Implicaba una preparación previa intensa. Entonces me acostumbré siempre a dictarme a mí mismo la clase, o a mis colegas y a mí la clase, antes de la clase. Eso me ayudó muchísimo. Siempre hacía un resumen de la clase anterior. Los estudiantes no se valoraban muchísimo el que yo repitiera un resumen muy breve de lo último que se había visto. Y en el transcurso de eso, tengo que mencionar que en esa época no había el CEDU, no había el CRE, no había expertos en pedagogía. Uno dictaba las clases como a uno le parecía que tenía que dictarlas. Entonces, había innovación, sí, pero también había improvisación, y uno aprendía en el camino. Y en esa necesidad de dictar las clases cada vez mejor sin tener asesoría de expertos, a uno se le ocurrían cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hacer modelos físicos de las moléculas para mostrarle a los estudiantes cómo es una molécula de agua en tres dimensiones. Pero había que trabajar con palitos, bolitas de icopor y cosas así. De los laboratorios de docencia que hicimos aquí en la universidad. Ese fue un proyecto muy grande en el que colaboraron pues todos los profesores de física, luego todos los profesores de matemáticas, de química, de biología, y eso implicaba no solo hacer laboratorios modernos, físicamente modernos, con equipos modernos, computadores y demás,
sino implicaba también una mirada muy crítica a la forma como hacíamos las prácticas de laboratorio, cómo el profesor guía la práctica, las preguntas que hace, la forma como se evalúa las prácticas de laboratorio. Otros procesos de enseñanza-aprendizaje en los que en grupo hemos intervenido y dentro del grupo he colaborado han sido, por ejemplo, fuimos tal vez la segunda universidad en el país que introdujo los clickers, unos aparaticos de respuesta inmediata. Los introdujimos después de la Universidad de los Andes, que fueron los primeros. Los usamos durante muchos años de manera casi exclusiva en la enseñanza de matemáticas. Y ese proceso fue algo muy enriquecedor para profesores y estudiantes. Y de alguna manera participé en eso también. Y últimamente el proyecto tal vez más ambicioso, el que a mí más satisfacción me trae y más alegrías, es la concepción del campus universitario como un gran aula, como un gran laboratorio, donde la idea es que cualquier persona, estudiante, funcionario, visitante que llegue al campus tenga un aprendizaje principalmente en temas ambientales, pero que viva una experiencia relacionada con un conocimiento ambiental que luego le sirva como fundamento para tomar decisiones frente a temas ecológicos, ambientales. El proyecto Aulas Vivas dentro de Ecocampus inician en el año 2014 con una actividad, y es ir a un espacio, una ciénaga, a traer semillas para propagarlas dentro de la universidad y después retornar con los estudiantes para hacer la siembra. Hemos retomado la actividad en el 2015 a raíz de las quemas en Salamanca, y entonces fuimos con los estudiantes, recogimos las semillas, las propagamos dentro de la universidad para comenzar a ser actores y actrices del cambio y no solamente ser espectadores de lo que está sucediendo en el entorno, sino comenzar a actuar. La otra enseñanza que nos dejó es que siempre, además de ser buen profesional, hay que ser buena persona y hay que trabajar con entrega, con dedicación y con amor a lo que se hace. Docente de campus es una expresión que me gusta. No lo había pensado siquiera, pero me agrada creer que soy más un docente de campus que un docente de aula. Sin embargo, tengo que reconocer que en este momento soy más un colaborador de los verdaderos docentes de campus, que son los profesores que trabajan con los estudiantes en el proyecto de Ecocampus, y que yo de alguna manera les colaboro, los inspiro, tal vez los motivo para que sean docentes de campus. Y lo que pretendemos con todo este proyecto es que el ser humano ha perdido el vínculo afectivo con la naturaleza y con los ecosistemas de los que formamos parte. Podemos ser todos los técnicos que queramos, depender de máquinas, computadores, sin embargo, formamos parte de un ecosistema. Mi granito de arena sería, yo sería feliz sabiendo que dentro de 50 años este arbolito sigue aquí y el campus sigue teniendo esa filosofía de transmitirle a cualquier persona el aprecio por la naturaleza. Que como decano
me gustaría dejarle a los colegas que han trabajado conmigo todos estos años. Es un legado parecido al que un padre de familia, un papá siente que le quiere dejar a sus hijos. Es decir, yo a veces siento que soy como el coach, el tutor de muchos de mis colegas. Yo no me considero un jefe de mis colegas, tampoco me considero un colaborador de ellos, sino yo siento más que soy como un servidor de mis colegas. Mi éxito como decano depende del éxito que ellos tengan. En la medida en que uno como decano esté al servicio de sus colegas, creo que uno está haciendo realmente una buena decanatura. Entonces, lo que a mí me gustaría dejarles como legado es ese espíritu de servicio, no de autoridad, no de imposición, ni siquiera de colegaje, sino el servicio de una persona que por circunstancias de la vida tiene que dirigir a otro grupo de personas para que ellas tengan éxito, no para que uno tenga éxito, sino para que ellos tengan éxito. Mi recomendación, mi sugerencia para los colegas docentes en general, tiene mucho que ver con la facilidad con la que uno accede al conocimiento hoy en día. El ser humano ya no necesita ser erudito, saber mucho de algo, porque el conocimiento está ahí disponible en la web, en el computador, en las bases de datos. Lo que el ser humano necesita es la sabiduría para manejar esa cantidad de información. Ese espíritu de ayudarle a jóvenes seres humanos, a estudiantes, a no ser eruditos, a saber mucho, sino a ser sabios, es creo el no solo el desafío, sino como la recomendación que yo le haría a todos los colegas docentes.